Momento de la concepción. Para experimentar este momento tan especialmente sagrado, que es el de tu concepción, sitúate en un lugar cómodo, en un espacio a media luz que favorezca la intimidad. Y vamos a comenzar una relajación que nos permita navegar sutilmente hacia ese momento único en la historia del universo. Puedes comenzar respirando, observando tu respiración. Cómo te va induciendo lentamente a un ligero estado de somnolencia muy agradable. Y puedes relajar tu mandíbula y tu cara. Y mientras observas cómo se relajan, sientes esa relajación en tu cabeza y en tu garganta. Y sonríes a ese confortable estado que ahora relaja tu cuerpo. Y tus brazos. Y tus manos. Tus piernas y tus pies se relajan. Se aflojan. Y sientes tu cuerpo ahí, cómodamente apoyado, escuchando, abierto, relajado y seguro. Y sientes que todo está bien. Y retomando el anterior encuentro, te buscas ahí, en ese bello lugar. En los brazos del amor incondicional, pequeña conciencia pura, que allí te ves feliz, esperanzada, agradecida, entre las energías que has elegido para encarnar. Ya conoces la familia que te va a permitir tener un cuerpo que se adapte a las experiencias en el planeta Tierra. ¿Has interactuado con las energías de quien va a ser papá? Y también has danzado con las energías de la que va a ser mamá.
Los clanes respectivos te han hecho sus propuestas y has dejado marcada la tendencia de aquello que has elegido experimentar. Así que respira y siente. Y sabes en conciencia que ellos son los mejores, los más adecuados, los que te van a poner en bandeja las más claras misiones en tu vida, los que te van a introducir en situaciones que te conducirán a momentos emocionales hermosos. Y a otros quizás difíciles que buscan solución. Y aceptas encantada porque la tierra es el paraíso donde puedes hacer y deshacer, acordar y romper acuerdos. Meterte en líos y salir de ellos. Vivir a pleno pulmón, disfrutando de la vida con todos los sentidos abiertos y expectantes. O meterte en una cueva y atarte porque salir es peligroso. Todo está en ti. Todo lo decides tú. Respira y siente. Con frecuencia lo que decides se queda en el inconsciente y en tu vida no lo recuerdas, pero ya conoces las reglas para que otro no lleve las riendas de tu vida. Las tienes que llevar tú y ser responsable de vivir esa vida que has elegido vivir. Ser responsable de tu vida, pequeña chispa soñadora. Permite que te sientas plena, que disfrutes de las experiencias terrenales, que te mezas en el vaivén de una vida coherente o incoherente. Con sentido, o a la que tú no le encuentras el sentido. Pero aún así, una vida vivida con conciencia. Cuando encarnes entre esas reglas del juego, está que olvidarás estas reflexiones que acabamos de hacer y te tendrás que redescubrir, viajar hacia el reencuentro contigo, con tu yo más real.
Respira. Siente. Ahora vas a iniciar este momento especial y único. Presta atención. Y te percibes observando el baile de unión de los cuerpos de tus futuros padres. Ese que va a permitir engendrar tu nuevo cuerpo, al que se adaptará tu ser esencia. Y esperas que a este baile acudan también sus almas y que las llamas de amor vivas envuelvan a los dos implicados en este momento divino de éxtasis. Y conciban en amor la tercera pieza de esta trinidad que eres tú, mientras observas, respiras y sientes. Si te vienen emociones difíciles, llámalas por su nombre. Localiza las sensaciones que producen en tu cuerpo y al soltar el aire, deja ir todas esas tensiones. Y si lo deseas, puedes descansar un momento en los brazos de nube de algodón del amor incondicional. Mecerte en él hasta que sientas de nuevo tu paz natural y tu plena armonía observando ese momento. Y si ya estás preparada, te puedes introducir en él, experimentar este juego de energías. Disfruta. Aquí puedes descubrir las que te corresponden. Y en este momento, si así lo deseas, puedes decidir descartar aquellas energías que no te convienen, que no resuenan en ti, que no te gustan. Puedes llenarlas de bendiciones y enviarlas a ese lugar del universo donde todo se purifica.
Y ahora puedes experimentar con tus energías, las que traes y las que has seleccionado de tus padres. Percibe cómo te sientes. Respira y obsérvate. Terminado el proceso de fecundación, realizada esa respuesta a tu llamada, te puedes acercar a las energías de papá. ¿Qué te hacen sentir ahora? Y si te acercas a las energías de mamá, ¿qué sientes ahora junto a ellas? Reconoce que sus energías no son las tuyas. Ellos viven sus procesos y tú vivirás los tuyos. Por eso es importante que reconozcas lo que realmente es tuyo. Ahora sí, te acercas con ternura a mirar ese huevecillo diminuto, fecundado, ese incipiente vehículo que portará en este viaje humano tu ser y que ahora es tan frágil, pero con un potencial tan grande. Y quizás desees envolverlo con tus energías más claras y amorosas, favorecer su flexibilidad a los movimientos de la vida, al experimentar acciones, emociones, relaciones. Tómate tiempo para sentir y si es conveniente, para soltar o para fluir.
Percibe lo que ocurre en el ambiente, entre tus progenitores. ¿Sientes que te buscan? ¿Que eres deseado, deseada? ¿Cómo percibes la relación entre ellos? ¿Algo llama tu atención en el ambiente? Observa y siente. Las sensaciones que te lleguen, reconócelas. Llámalas por su nombre. Experimentalas en esa zona de tu cuerpo ahora. Tanto si son agradables como si no lo son. Y vívelas hasta la paz, respirándolas y observándolas. ¿Sientes que ya ha terminado la fiesta de la llamada? Si es conveniente, complétala tú. Sé curiosa y analiza cómo empieza a germinar esa semilla plantada, cómo se va dividiendo, creciendo y formando en el interior del cuerpo de mamá. Y ya puedes iniciar el periodo de atención y cuidado, bañando ese germen con tus poderosas energías de vida, apoyadas por las de tus ancestros. ¿Qué te transmite esa semilla?
Llénate de esas sensaciones y consérvalas en tu memoria con mucho cariño. Y de nuevo, puedes parar la escena, agradeciendo todo lo vivido. Y si así lo deseas, ampararte en el amor incondicional, en esos brazos de padre, madre amorosos que siempre son para ti. En ese nido de dulzura y comprensión, hasta que volvamos a la tercera meditación del ciclo, que será el proceso de gestación de ese cuerpecito que comienza su desarrollo y al que se le irá incorporando tu ser. Y te vas preparando para volver. Y lentamente vas respirando, unificando tus cuerpos en este aquí, en este ahora. Colmada, colmado de las sensaciones más bonitas que has experimentado. Y guardando los recuerdos más entrañables en tu consciente y la paz y la armonía en tu cuerpo y en tu corazón. Y poco a poco te vas moviendo. Respiras profundo, sellando todo lo experimentado. Y abres tus ojos. Ya estás aquí.